26 de esta mañana, y si bien la Dirección de Meteorología marca lluvias para las próximas horas, igualmente ya tuvimos algunas interesantes en los últimos días, pero queremos saber qué tanto esto contribuyó a lo que tiene que ver con la creciente del río Paraguay. Para ello hablamos con el ingeniero Jorge Sánchez, que está del otro lado. Ingeniero, buen día, gracias por tu tiempo. Amalia y Marcelo te saludan. ¿Noticias positivas podemos decir? Buenos días a todos. Son noticias positivas, ¿verdad? Realmente hay un repunte del río Paraguay en ciertos sectores, ¿verdad? Principalmente desde la cuenca media hasta la parte de la cuenca baja, ¿verdad? Hasta Pilar, donde con las lluvias que estuvieron aconteciendo desde el jueves pasado, hay un repunte importante. En Asunción ya son casi 30 centímetros que tiene, diríamos, recuperándose, ¿verdad? Aún en situación bastante crítica, sigue estando por debajo de lo que fue una vez el récord histórico en el 2021, ¿verdad? Sigue estando a menos 1,12 en este momento de Asunción, que es el más crítico. Y sí, hay otra vez perspectiva de lluvias entre esta tarde para la parte sur y ya en la noche para Asunción, ¿verdad? Y eso va a ir trasladándose también a sectores del norte. Para mañana viernes, ¿verdad? Y se esperan buenos registros también. De hecho, habíamos anticipado que octubre podía dar buenos registros, es el inicio de la temporada de lluvia. En el trimestre que va hasta diciembre se espera un mejoramiento de los niveles, pero se espera que el acumulado final sea, hasta la perspectiva de que sea por debajo a lo que es normal en el trimestre. ¿Eso qué significa? Octubre está yendo muy bien, puede que cierre este octubre con valores inclusive por encima de lo que es normal de octubre, pero tenemos noviembre y diciembre que podrían eso hacer balancear y que se cumpla el pronóstico trimestral. No quiere decir que dejará de llover ni que tampoco va a haber más sequía, sino que sencillamente los volúmenes no serán lo que en el trimestre suele ocurrir, será lo normal. Pero de cualquier forma, eso ya va a mejorar bastante el nivel del río Paraguay. Para diciembre esperamos ya que esté, al menos Asunción, que esté en el lado positivo. Muy todavía por debajo de su normal, pero ya saliendo de lo negativo. De hecho, que esos 30 centímetros de los cuales hablas, ingeniero, ya es interesante para esta etapa, para este tramo, por lo menos aquí en Capital, en el sentido que se puedan regularizar también algunos trabajos que se vienen realizando. No, evidentemente que sí, 30 centímetros yo creo que es bastante bueno, sí. Y creo que para recuperar la parte de la navegabilidad, aunque es parcial, ¿verdad? Porque no es un ritmo sostenido, ¿verdad? Pero sí, es un buen, diríamos que es un buen valor para decir que sí ha mejorado ya y que va a ayudar evidentemente a esos trabajos que se estaban haciendo en otras instituciones. Ingeniero, por último, y agradeciendo tu tiempo, en la cuenca alta ha caído agua también, y eso es favorable a lo que se ha dado últimamente aquí en Asunción, en Paraguay principalmente. Sí, ha caído agua y también en la naciente tuvieron un poco, diríamos, para los sectores del Pantanal, ¿verdad? Y entonces también eso es un poco aliciente, diríamos que es una buena noticia, aunque muy poco todavía, ¿verdad? Y es esperar que estas lluvias se trasladen y que realmente en la naciente tenga que descargar un buen volumen, porque de ahí es el, diríamos, viene la compensación hacia nuestros sectores, ¿verdad? Sí hay, y también hay perspectivas de que vuelva a llover, pero como te digo, la perspectiva más a largo plazo, al trimestre, es de que siga todavía por debajo de lo normal las precipitaciones. Y en consecuencia los niveles también seguirían, entonces valores muy por bajo a lo que es normal, pero mejorando esta situación actual. Ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Cuando guste.